Avenida, sí señores, movió Muñoz, solo frente al marco, salió, tiró, gol, 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 gol. Ahora no se espera ni a la novia. ¡Gol! ¡Libre se queda y eso solo gol! ¡Gol! A los 42 minutos de esta primera parte llega el segundo tanto aquí en el Monumental Arístides. La segunda etapa está ganando Barcelona por dos goles a uno. Gavica empieza a sembrar a sus zonas. Va la tercera, sigue Gavica. Se mete en el área, Gavica engancha, se abre por la zurda, huele a gol. Muñoz, Gilson puede ser, Gilson se acomoda, tiro, gol. Espectacular de Gavica, hizo un sembrío de azucenas, tiro centro, Gilson la mató, la acarició y luego la empujó y Liborio está triste como en delirio, levante la cabeza y cántelo, grítelo. Cuando se jugaban 38 minutos en esta etapa de complemento, llega el tercer tanto de Barcelona, Carlos Víctor Morales. Y el grito que se escuchó, el estruendo del Monumental, tiene que haber retumbado por todo Guayaquil, porque era la explosión contenida de una gente que nerviosa miraba cómo no jugaba bien su equipo y cómo no, pese a todo ello, no caía el tercer gol. El gol salvador, el que consigue el brasileño Gilson, luego de esa fenomenal apilada de José Gavica por el sector izquierdo y que le permitió al brasileño rematar libre de marca y con toda una defensa jugada. Rosero a la cancha. 3-1 gana Barcelona, respira el Monumental, Barcelona está en la firma.